Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en el canal Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Soy Oscar, y antes de sumergirnos en el fascinante mundo del aprendizaje profundo, quiero expresar mi más sincera gratitud. El apoyo y entusiasmo que han mostrado por nuestros temas recientes han sido increíbles. Cada comentario, cada compartido, y cada nueva suscripción significa el mundo para mí. Saber que estamos conectando y proporcionando información valiosa sobre la tecnología que está dando forma a nuestro futuro es verdaderamente gratificante. Hoy, estamos embarcándonos en un viaje por uno de los campos más intrigantes y revolucionarios de la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo. Esta tecnología está transformando todo, desde cómo interactuamos con nuestros dispositivos hasta cómo se diagnostican y tratan enfermedades. En este episodio, las máquinas que aprenden, descifrando el aprendizaje profundo, exploraremos la esencia del aprendizaje profundo, sus orígenes, cómo funciona, y cómo está influyendo en nuestra vida diaria. Desde la definición básica hasta los algoritmos complejos, y los desafíos éticos, vamos a sumergirnos en todos los aspectos que lo hacen tan fascinante. Así que acompáñenme, amigos, en este emocionante viaje de descubrimiento. Vamos a desvelar juntos los secretos de las máquinas que aprenden. Hoy, nos adentraremos en el emocionante mundo del aprendizaje profundo. En este episodio, exploraremos la esencia y la historia del aprendizaje profundo, cómo comenzó todo y por qué es tan importante hoy en día. Las redes neuronales y cómo aprenden, descubriendo la magia detrás de estos sistemas increíblemente complejos. Las aplicaciones prácticas que están transformando nuestra vida diaria. Los desafíos y limitaciones, comprendiendo los obstáculos que aún enfrentamos. Los aspectos éticos y regulatorios, analizando cómo la ley y la moralidad juegan un papel en esta tecnología. Casos de estudio y ejemplos reales, destacando algunos de los logros más notables. Y finalmente, el futuro del aprendizaje profundo, imaginando lo que podría deparar el mañana. Así que siéntense y disfruten mientras desvelamos juntos los secretos de las máquinas que aprenden. Ahora, comencemos con una introducción al aprendizaje profundo. La esencia y la historia del aprendizaje profundo. La esencia del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, una subcategoría de la inteligencia artificial IA, se centra en algoritmos inspirados en la estructura y función del cerebro, conocidos como redes neuronales artificiales. Estas redes se componen de capas de nodos o neuronas que trabajan conjuntamente para realizar tareas complejas, desde reconocer rostros hasta traducir idiomas. A diferencia de los métodos tradicionales de aprendizaje automático, el aprendizaje profundo puede aprender de grandes cantidades de datos de manera autónoma, mejorando su rendimiento a medida que se alimenta con más información. Su capacidad para aprender de manera incremental y su flexibilidad lo convierten en una tecnología revolucionaria en muchos campos. La historia del aprendizaje profundo, un viaje en el tiempo. La idea de las redes neuronales no es nueva. De hecho, su historia se remonta a la década de 1950, con el modelo de perceptrón de Frank Rosenlew. Pero fue en los años 80 y 90 cuando la tecnología comenzó a florecer, con el desarrollo de algoritmos de retropropagación que permitieron a las redes aprender de manera más eficiente. Sin embargo, el verdadero auge del aprendizaje profundo no llegó hasta la última década, gracias a los avances en la potencia de cálculo y la disponibilidad de grandes cantidades de datos. La combinación de estos factores permitió que las redes neuronales profundas se entrenaran en tareas cada vez más complejas, desbloqueando aplicaciones que antes parecían inalcanzables. Hitos importantes y personajes clave. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos avances y logros en el campo del aprendizaje profundo. Figuras como Jeffrey Hinton, Jan LeCun y Joshua Bengio han sido fundamentales en el desarrollo de esta tecnología, llevando las redes neuronales a nuevas alturas. Hitos como la victoria de AlphaGo de DeepMind sobre el campeón mundial de Go, Lee Sedol, y los avances en traducción automática y reconocimiento de voz, han mostrado el poder y el potencial del aprendizaje profundo. Conclusión del segmento. Desde sus humildes comienzos hasta su estado actual como una de las tecnologías más prometedoras y transformadoras, el aprendizaje profundo ha recorrido un largo camino. La comprensión de su esencia y su historia nos brinda una perspectiva única sobre cómo hemos llegado aquí y hacia dónde nos dirigimos. En el próximo segmento,
Profundizaremos en las redes neuronales y exploraremos cómo estas estructuras complejas permiten a las máquinas aprender de manera similar a nosotros, los humanos. Las redes neuronales y cómo aprenden. Introducción a las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son el corazón del aprendizaje profundo. Inspiradas en la estructura biológica del cerebro humano, estas redes consisten en unidades interconectadas llamadas neuronas, organizadas en capas. Cada neurona recibe datos, los procesa y pasa la información a la siguiente capa. Una red neuronal típica tiene tres tipos de capas. Capa de entrada, recibe datos brutos como entrada, como una imagen o una serie de palabras. Capas ocultas, estas son las capas intermedias donde se realiza la mayor parte del procesamiento y aprendizaje. Capa de salida, proporciona la predicción o clasificación final. ¿Cómo aprenden las redes neuronales? El aprendizaje en una red neuronal se logra a través de un proceso iterativo. Aquí hay una descripción paso a paso. Feed forward, los datos de entrada se pasan a través de la red, capa por capa, hasta llegar a la salida. Cada neurona aplica una función de activación y envía el resultado a la siguiente capa. Cálculo de la pérdida. Se compara la salida de la red con el resultado esperado utilizando una función de pérdida. Esto determina cuán equivocada está la predicción de la red. Retropropagación. La red utiliza la información sobre el error para ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas. Esto se hace en dirección opuesta, desde la capa de salida hasta la capa de entrada. Optimización. Se aplican técnicas de optimización para actualizar los pesos de manera eficiente y evitar problemas como el sobreajuste. Repetición. Se repite el proceso con nuevos datos hasta que la red minimice el error y mejore su rendimiento. Tipos de redes neuronales. Hay muchos tipos de redes neuronales diseñadas para tareas específicas. Redes feed-forward, la forma más básica, con datos fluyendo en una sola dirección. Redes convolucionales, CNN utilizadas en el procesamiento de imágenes. Redes recurrentes, RNN adecuadas para datos secuenciales, como el lenguaje. Importancia y aplicaciones. Las redes neuronales están detrás de muchos avances modernos en IA, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, y la predicción en diversos campos, desde las finanzas hasta la meteorología. Conclusión del segmento. Las redes neuronales son una maravilla de la ingeniería y la ciencia de datos, imitando la complejidad del cerebro humano en un formato digital. Su capacidad para aprender y adaptarse las convierte en una herramienta poderosa y versátil en la era de la información. En el próximo segmento, profundizaremos en los algoritmos y procesos de entrenamiento que permiten a estas redes aprender y mejorar continuamente. Algoritmos y procesos de entrenamiento. La ciencia del entrenamiento. El entrenamiento de una red neuronal es una tarea compleja que requiere una comprensión profunda de las matemáticas y la informática subyacentes. La elección de algoritmos y procesos de entrenamiento es fundamental para desarrollar un modelo eficiente y preciso. A continuación, exploramos algunos de estos elementos clave. Descenso del gradiente y sus variantes. El descenso del gradiente es el algoritmo de optimización más utilizado en el aprendizaje profundo. Su objetivo es minimizar la función de pérdida ajustando los pesos de la red. Hay varias variantes de este algoritmo. Descenso del gradiente estocástico, SGD, actualiza los pesos utilizando solo un ejemplo de entrenamiento en cada iteración. Descenso del gradiente por mini lotes, utiliza un pequeño grupo de ejemplos, combinando la eficiencia del SGD con la estabilidad del descenso del gradiente por lotes. Métodos adaptativos, como ADAM y RMSPROP, ajustan las tasas de aprendizaje durante el entrenamiento, facilitando la convergencia. Regularización y prevención del sobreajuste. La regularización ayuda a prevenir el sobreajuste, donde el modelo se desempeña bien en los datos de entrenamiento pero falla en datos desconocidos. Las técnicas comunes incluyen regularización L1 y L2, agregan un término de penalización a la función de pérdida basado en los pesos de la red. Dropout, durante el entrenamiento, algunas neuronas se apagan aleatoriamente, forzando a la red a aprender representaciones más robustas. Aumentado de datos. Aumentar los datos a través de transformaciones como rotaciones y recortes permite que la red aprenda de variaciones, mejorando su generalización. Aprendizaje por transferencia.
El aprendizaje por transferencia permite a una red aprovechar el conocimiento aprendido en una tarea para realizar otra tarea relacionada. Por ejemplo, una red entrenada para reconocer perros puede adaptarse para reconocer gatos. Ajuste de hiperparámetros. Los hiperparámetros, como la tasa de aprendizaje y el número de capas, deben ajustarse cuidadosamente. Esto puede hacerse a través de la búsqueda en cuadrícula, la búsqueda aleatoria o utilizando algoritmos como Optuna. Evaluación y pruebas. Una vez entrenada, la red debe ser evaluada utilizando un conjunto de datos de prueba separado. Las métricas comunes incluyen la precisión, la pérdida y la matriz de confusión. Esto permite una evaluación objetiva del rendimiento del modelo. Conclusión del segmento. Los algoritmos y procesos de entrenamiento en el aprendizaje profundo son un campo vasto y en constante evolución. Desde la elección del algoritmo de optimización hasta la prevención del sobreajuste, cada decisión impacta la eficacia y eficiencia del modelo final. Las innovaciones en este ámbito continúan impulsando la frontera de lo que es posible en la inteligencia artificial, abriendo nuevos horizontes y posibilidades. En el próximo segmento, vamos a explorar algunas de las aplicaciones más emocionantes y revolucionarias del aprendizaje profundo en la industria, la medicina, el entretenimiento y más. Aplicaciones prácticas del aprendizaje profundo. Introducción a las aplicaciones. El aprendizaje profundo no es solo una teoría abstracta, su magia reside en cómo ha revolucionado numerosos campos e industrias. La adaptabilidad y eficiencia de las redes neuronales han llevado a aplicaciones prácticas asombrosas que tocan casi todos los aspectos de nuestras vidas. Veamos algunos de los más destacados. Industria y automatización. Las redes neuronales están en el corazón de la robótica y la automatización industrial. Desde el control de calidad hasta la optimización de la cadena de suministro, el aprendizaje profundo ha permitido a las fábricas ser más eficientes y flexibles. Robots autónomos utilizan sensores y aprendizaje profundo para navegar y realizar tareas complejas. Mantenimiento predictivo detecta problemas en maquinaria antes de que ocurran, reduciendo el tiempo de inactividad. Salud y medicina. En el ámbito médico, el aprendizaje profundo está cambiando la forma en que se diagnostican y tratan enfermedades. Diagnóstico de imágenes médicas, algoritmos entrenados para detectar signos de enfermedades en radiografías, resonancias magnéticas y otros exámenes. Medicina personalizada, utilizando datos genómicos, se pueden diseñar tratamientos personalizados. Entretenimiento y medios. Desde videojuegos hasta cine, el aprendizaje profundo ha cambiado la forma en que consumimos entretenimiento. Gráficos y animaciones realistas, creación de personajes y escenarios hiperrealistas. Recomendaciones personalizadas, servicios de streaming que utilizan algoritmos para ofrecer contenido personalizado. Transporte y logística. El aprendizaje profundo está impulsando la revolución de la movilidad autónoma. Vehículos autónomos utilizan sensores y algoritmos de aprendizaje profundo para navegar sin intervención humana. Optimización de rutas, para logística y entrega, maximizando la eficiencia y reduciendo costos. Finanzas y economía. En las finanzas, los algoritmos de aprendizaje profundo son vitales para decisiones informadas. Predicción de mercados, modelos que predicen tendencias y cambios en el mercado. Prevención de fraudes, detectan actividades sospechosas y previenen el fraude financiero. Conclusión del segmento. Las aplicaciones prácticas del aprendizaje profundo son tan diversas como emocionantes. Desde salvar vidas en hospitales hasta entretenernos en nuestras salas de estar, la inteligencia artificial está dejando una huella indeleble en nuestra sociedad. La era de la inteligencia artificial está aquí, y sus posibilidades son prácticamente ilimitadas. En el siguiente segmento, exploraremos los desafíos éticos y consideraciones futuras del aprendizaje profundo, brindando una perspectiva completa de este emocionante campo. Desafíos y limitaciones del aprendizaje profundo. Introducción a los desafíos. El aprendizaje profundo, aunque poderoso, no está exento de desafíos y limitaciones. Estos obstáculos ofrecen tanto un recordatorio de la naturaleza compleja de la IA como una ventana a las áreas que aún requieren investigación y desarrollo. Vamos a explorar algunos de los principales desafíos y limitaciones. Requisitos de datos y procesamiento.
necesidad de grandes cantidades de datos. El aprendizaje profundo generalmente requiere enormes conjuntos de datos para entrenar modelos precisos, lo cual puede ser un desafío en campos donde los datos son escasos. Consumo de energía. El entrenamiento de modelos profundos consume cantidades significativas de energía y recursos de computación, lo cual plantea preocupaciones tanto económicas como medioambientales. Interpretabilidad y transparencia. Modelos de caja negra, las redes neuronales complejas pueden ser difíciles de interpretar, lo cual plantea desafíos en áreas donde la explicación y la justificación son cruciales, como en la medicina o el derecho. Falta de transparencia. Esto puede llevar a una falta de confianza en los sistemas de IA, especialmente en aplicaciones críticas. Sesgo y ética. Sesgo en los datos. Si los datos de entrenamiento contienen sesgos, los modelos de IA pueden perpetuar o incluso amplificar estos sesgos, lo cual tiene serias implicancias éticas. Consideraciones éticas. La IA en áreas como la vigilancia y la toma de decisiones puede plantear importantes dilemas éticos. Robustez y seguridad. Vulnerabilidad a ataques. Las redes neuronales pueden ser sensibles a ataques adversarios que manipulan las entradas para engañar al modelo. Falta de robustez. Los modelos pueden fallar espectacularmente en situaciones que difieren ligeramente de los datos de entrenamiento. Limitaciones técnicas. Sobreajuste y generalización. La dificultad para equilibrar el aprendizaje de los datos y la generalización a situaciones no vistas sigue siendo un desafío técnico. Complejidad computacional. La creación y ejecución de modelos grandes y complejos requiere hardware y experiencia especializados. Conclusión del segmento. Los desafíos y limitaciones del aprendizaje profundo ofrecen una perspectiva humilde y realista de un campo que, a menudo, se ve rodeado de expectativas desmesuradas. Aunque el aprendizaje profundo ha logrado avances notables, la comprensión de estas limitaciones ayuda a trazar un camino claro hacia la investigación futura y asegura que la tecnología se aplique de manera responsable y ética. En el próximo segmento, podríamos reflexionar sobre el futuro del aprendizaje profundo, examinando tanto las oportunidades como los posibles obstáculos que se avecinan. Ética y regulación en aprendizaje profundo. Introducción a la ética y regulación. En un mundo donde la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo están permeando cada vez más aspectos de nuestras vidas, la ética y la regulación se han vuelto temas centrales. Estas cuestiones trascienden la tecnología y tocan la fibra moral, social y legal de nuestras sociedades. Exploraremos cómo estos temas se manifiestan en el campo del aprendizaje profundo. Consideraciones éticas. Sesgo y discriminación. Como hemos mencionado, el sesgo en los datos puede llevar a la discriminación algorítmica. Es esencial asegurar que los sistemas de IA sean justos y no perpetúen inequidades existentes. Privacidad y consentimiento. La recopilación y uso de datos personales plantea importantes preguntas sobre la privacidad y el consentimiento, especialmente en aplicaciones sensibles como la atención médica. Automatización y empleo. La automatización a través de la IA puede tener impactos significativos en el empleo y la estructura laboral, requiriendo una consideración cuidadosa de sus implicancias sociales. Regulación y legislación. Leyes y directrices. Diversos gobiernos y organizaciones están estableciendo leyes y directrices para regular la IA, como el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en la Unión Europea. Transparencia y rendición de cuentas. Las regulaciones pueden requerir que las empresas sean transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y sean responsables de las decisiones tomadas por la IA. Seguridad y conformidad. La regulación también puede enfocarse en garantizar que los sistemas de IA sean seguros y cumplan con los estándares de la industria, especialmente en áreas críticas como la automoción y la salud. Desafíos en ética y regulación. Complejidad tecnológica. La naturaleza compleja de la IA puede hacer que la regulación sea un desafío, ya que los legisladores deben comprender tecnologías altamente técnicas. Balance entre innovación y protección. Demasiada regulación puede sofocar la innovación, mientras que demasiado poca puede llevar a abusos y riesgos. Encontrar el equilibrio correcto es crucial. Cooperación internacional. La IA es un campo global, y la cooperación internacional en regulación puede ser esencial para abordar cuestiones como la competencia y los estándares éticos. Conclusión del segmento. La ética y la regulación en el aprendizaje profundo son temas multifacéticos y vitales que requieren una
Reflexión profunda y colaboración entre tecnólogos, legisladores, académicos y la sociedad en general. Los desafíos son complejos, pero también ofrecen una oportunidad para moldear una tecnología que refleje nuestros valores y normas. Casos de estudio y ejemplos reales en aprendizaje profundo. Introducción a los casos de estudio. Para ilustrar la teoría y los conceptos que hemos discutido hasta ahora, vamos a explorar algunos casos de estudio y ejemplos reales. Estos ejemplos concretos demuestran el impacto tangible del aprendizaje profundo en diversas áreas, ayudando a contextualizar y aterrizar el tema. Salud, diagnóstico de cáncer. Proyecto, utilización de algoritmos de aprendizaje profundo para analizar imágenes médicas y detectar tumores cancerígenos. Resultados, mejora en la precisión del diagnóstico y reducción del tiempo necesario para evaluar imágenes. Importancia, un claro ejemplo de cómo la IA puede asistir en la detección temprana y el tratamiento del cáncer. Transporte, vehículos autónomos de Waymo. Proyecto, Waymo, una subsidiaria de Alphabet, ha estado desarrollando y probando vehículos autónomos utilizando técnicas de aprendizaje profundo. Resultados, lanzamiento de servicios de taxi autónomo y avances significativos en la tecnología de conducción autónoma. Importancia, representa un cambio en la forma en que concebimos y utilizamos el transporte, con implicaciones en seguridad y eficiencia. Entretenimiento, recomendación de Netflix. Proyecto, Netflix utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para personalizar las recomendaciones de películas y series a sus usuarios. Resultados, aumento en la retención de usuarios y mejor experiencia de usuario. Importancia, un caso de éxito en la aplicación de IA para mejorar la interacción y satisfacción del cliente. Finanzas, prevención de fraudes en PayPal. Proyecto, PayPal utiliza modelos de aprendizaje profundo para detectar y prevenir actividades fraudulentas. Resultados, reducción significativa en los casos de fraude, mejorando la confianza y seguridad. Importancia, ejemplo de cómo la IA puede proteger a los consumidores y negocios en un mundo digital. Agricultura, monitoreo de cultivos con John Deere. Proyecto, John Deere ha implementado algoritmos de aprendizaje profundo para monitorear y analizar la salud de los cultivos. Resultados, agricultura más eficiente y sostenible, con menos desperdicio de recursos. Importancia, la aplicación de IA en la agricultura demuestra su potencial para enfrentar desafíos globales como la seguridad alimentaria. Conclusión del segmento. Los casos de estudio y ejemplos reales en el aprendizaje profundo no solo sirven para ilustrar las aplicaciones prácticas de esta tecnología, sino también para inspirar y motivar a quienes están interesados en la IA. Estos ejemplos muestran que el aprendizaje profundo no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta poderosa que ya está cambiando el mundo de maneras significativas. Futuro y tendencias del aprendizaje profundo. Introducción al futuro del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo ha experimentado un rápido crecimiento y adopción en la última década. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? En este segmento, vamos a explorar las tendencias emergentes, las posibilidades futuras y los desafíos que podrían enfrentar el aprendizaje profundo y la IA en general. Tendencias emergentes. IA explicativa. La necesidad de modelos interpretables está llevando a un mayor enfoque en la IA explicativa, donde los algoritmos pueden justificar sus decisiones. Eficiencia energética. Con la creciente preocupación por el consumo de energía, hay un esfuerzo hacia modelos de IA más eficientes en energía. Aprendizaje federado. Esta tendencia permite entrenar modelos en datos distribuidos sin centralizarlos, preservando así la privacidad. Posibilidades futuras. Integración total en la vida cotidiana, desde asistentes inteligentes hasta diagnósticos médicos. La IA se integrará cada vez más en nuestras vidas diarias. Colaboración humano-máquina. La IA no reemplazará a los humanos, sino que trabajará junto a nosotros, ampliando nuestras capacidades. Avances en investigación médica. La IA tiene el potencial de acelerar la investigación en campos como la genómica y la medicina personalizada. Desafíos futuros. Regulación y legislación. La evolución de la regulación seguirá siendo un desafío, requiriendo un equilibrio entre innovación y protección. Desigualdades globales. Asegurar que los beneficios de la IA se distribuyan de manera equitativa será una preocupación constante. Seguridad y ciberseguridad. A medida que la IA se convierte en una parte integral de nuestras vidas,
los problemas de seguridad y protección serán cada vez más prominentes. Conclusión del segmento y del episodio. El futuro del aprendizaje profundo es emocionante y lleno de promesas, pero también presenta desafíos y cuestiones que deben abordarse con cuidado. Las tendencias y posibilidades que hemos explorado aquí ofrecen una visión de un futuro donde la IA puede enriquecer nuestras vidas, mejorar nuestra sociedad y enfrentar algunos de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo. Conclusión: el aprendizaje profundo y su impacto en nuestro mundo. Ha sido un viaje emocionante a través del universo del aprendizaje profundo, desde sus fundamentos hasta las tendencias futuras que prometen remodelar nuestro mundo. Hemos descubierto cómo esta tecnología está transformando diversos campos, incluyendo la medicina, el transporte, el entretenimiento, la agricultura, y más. Las aplicaciones prácticas que hemos explorado demuestran que el aprendizaje profundo ya no es una fantasía futurista, sino una realidad presente con un potencial ilimitado. Sin embargo, también hemos destacado los desafíos éticos, regulativos y técnicos que deben ser abordados con cuidado y responsabilidad. La conclusión de este episodio no marca el final de nuestro viaje, sino un punto de partida para exploraciones futuras. El aprendizaje profundo es una tecnología en constante evolución, y siempre habrá más secretos por desvelar, más preguntas por responder y más conocimiento por compartir. Gracias a todos los que me han acompañado en este episodio. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos en este emocionante mundo de la inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo episodio.